Ara mateixa és València, Clara i transparent, transparent. Tarrer migja arre Bon dia, continuem i finalitzant la secció del xarrem, avui eh, eres important i hem fet un forat com hem pogut, perquè teníem una agenda apretada, sobre les cadàstrofes de Marroc i Llívia, que eh, tenim així a Mohamed Boiri, que, que ja ha vingut altres vegades. Mohamed, bon dia. I també tenim a Mira Oloirac, que, eh, perdona la meva pronunciació... Asma. Ah, ah, Asma. Asma. Ah, Asma. Pues, eh, Tenía apuntado a Mira. Sí, aquí a Mira, al no pude venir. Ah, perdona, perdona, porque tenía ese apuntado. ¿Cómo se escribe? A-S-M-A-A. A-S-M-A, porque después no voy a equivocarme. A-S-M-A-A. ¿Asma y el cognom? El Kersi. Ah, vale. Nombre es complicado para vosotros. Sí, no, no, claro. Vale. Bueno, pues, Abore, en vista estos días la, la gran catástrofe. que és catàstrofe natural però també econòmica perquè no és el mateix en, per exemple pues en Marroc no ha passat el mateix en el que seria Agadir que el que ha passat en els pobles de, del sud no? però mmm, vosaltres sobretot esteu treballant per una banda des de eh, Asma, ve de voz marroquí eh? ah, pues això sí, marroquí és, i per altra banda Mohamed eh, treballa, eh, bueno, és representant de la Federació Unió Africana d'Espanya i junt amb altres organitzacions esteu eh, intentan ayudar la solidaridad así Contemos y fue una crida a quién es la situación y cómo pot ayudar eh, la ciudadanía valenciana al marruecos y a Libia es la... vale la vale pues nada yo soy de Marrakech y, y la verdad eh, hemos tenido claro el choque el sábado por la mañana cuando nos hemos despertado y a ver las imágenes desde ahí y a nivel de catástrofes claro que son el más importante son las víctimas Hemos tenido muchas víctimas y muchos heridos y eso era la gran pérdida para nosotros como, como pueblo, como humanos. Luego es verdad que a nivel económico y a nivel de construcción uh, va a tomar mucho tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad, pero contamos primero con la solidaridad de los marroquíes que han mostrado un gran nivel de solidaridad, que sea a nivel personal o a nivel asociaciones y a nivel... Y y también España como país eh, quiero agradecer. A ir, Agradeir, agradecer el apoyo que hemos tenido allá con todo que se ha mandado a nivel eh, material y a nivel humano que han ido a ayudar y al pueblo español y al pueblo valenciano porque han mostrado una gran solidaridad con nosotros y quieren ayudar, que sea con material, con dinero y, y eso, estamos ahora como asociaciones haciendo un plan de acción logístico para poder gestionar todas las las ayudas que se pueden mandar ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podemos ayudar? Pues eh, nada, eh, a ver, eh, al pasar que lo que ha pasado, pues hemos pensado, pues, además nacido en Jarit, eso poco llamar a todas las asociaciones que, bueno, que estamos un poco conocidas eh, aquí en Valencia, para intentar hacer eh, cómo podemos ayudar. Eh, vale. Han abierto varios espacios, varios espacios donde la gente puede eh, recibir eh, la donación. Un punto de ellos está aquí, en Valencia, que es la Federación, en Arginés, Catarroja, Pusol, etc. También se ha abierto un número de cuenta para que la gente pueda donar. ¿Qué tipo de donaciones? Económica, pero también por lo que dice, se puede de, llevar alguna cosa. ¿Qué tipo de Vale, cuestiones? Eso es importante. Claro, aparte de económica, te han abierto una cuenta para que pueda la gente ingresar. No vamos a coger todo, porque pasa lo que pasa, lo mismo. Cuando dice ropa, la gente pues, te traen de buena fe, pero a lo mejor te llama para vaciar la casa. Entonces, lo, más, lo que más surge ahora tiendas, tendas, mantas, ropa de, de, de abrigo, porque ahí ya es. Eh, frío. Inverno, ya hace frío. Hace frío. Sacos de dormir. Y ropa también acogemos, pero claro, ropa que están en muy bien estado. ese Que se lo de la cosa. Muy bien. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo canaliza Weishaw? Bueno. ...contame, porque has hablado de Harit... ...que según que ha tenido la iniciativa... ...¿quiénes son las tres entidades también? Sí, sí, a ver, Harit es eh, el que ha tenido la iniciativa... ...de unirnos, digamos, pero eh, dejamos claro... ...aquí eh, que la voz marroquí... ...que lidera absolutamente todo... Entonces, al final y al cabo somos entidades... ...les servimos de ayuda... ...y de nuestro apoyo, pero son ellas... ...que están eh, moviendo absolutamente todo. Hemos hecho dos comisiones... ...una comisión que es comisión económica... ...que va a gestionar todo... ...que es la cuenta y la donación de dinero... Y otra comisión que es logística que va a gestionar la donación. Así que podemos trabajar en paralela y, y centralizar um, toda la ayuda para que llegue. A, a los que realmente necesitan. Así que, eh, de momento, por ejemplo, de, a nivel eh, de la Comisión Económica, eh, vamos a adelante, adelante a hacer reuniones para ver cómo este dinero se va a utilizar ahí, en qué proyectos, porque son proyectos que queremos que sean sociales para esta gente que eh, ha tenido eh, daños. El Estado marroquí es verdad que se ha comprometido a construir las casas y todo, y esto no podemos... Entra nosotros como asociación en este tema, pero lo que nos más eh, importa es que el dinero que vamos a colectar desde ahí pueda ayudar, por ejemplo, en centros culturales, centros de jóvenes, ayudar en material de salud, todo lo que se puede aportar en paralela de lo que va a hacer el gobierno marroquí. Dirvos que vais ahora con el vídeo, eh, que esté ve en esta entrevista, tendré la información de eh, los adreses a se puede Sepotanar. el número de compte corrent i algun telèfon o alguna forma de contacte. Això ens faciliteu i el tindreu baix en la descripció del vídeo. Muchas ¿Eh? gracias por vosotros, porque gracias a los medios que podemos también aportar una visibilidad a nuestra compañía. Por ejemplo, el domingo pasado hemos hecho una concentración con un minuto de silencio uh, uh, por las víctimas que sea de, de Marruecos y de las inundaciones de Libia. Um, hemos tenido un invitado sorpresa que era la lluvia, <laughs> que nos ha cortado el programa, pero creo que quiero también decir gracias a todos que han hecho el esfuerzo de venir y de aportar y de apoyarnos. Pues muchas gracias, eh, Asma, eh, muchas gracias, Mohamed. Muchas gracias. Y gracias. bueno, pues, eh, a y si entre todos, eh, podemos pueden intentar paliar, pero que ni a gente que ya no le pueden tornar a la vida, pero ni a Molta gente en cara está ferida o, o está sin serres sí, Muchas gracias, sí. gracias por muchas venir. Muchas gracias a vosotros. Como <laughs> València clara i transparent i transparent València clara i transparent clara, i transparent Clara i transparent i transparent I transparent i transparent, I transparent.